Mecofan, ¿cómo están? Espero que estén súper bien si es la primera vez que ves uno de mis videos. Mi nombre es Sandy y te doy la bienvenida desde la Isla del Encanto, Puerto Rico, a cualquier parte del mundo que le estés echando dos. Estoy súper contenta de estar otro día más, en otra oportunidad aquí con cada una de ustedes. Y en esta ocasión les traigo un maquillaje, este maquillaje así como con bastante brilloteo. O sea, mucho... Se ve bonito. Y este maquillaje es con esta paleta que tengo en mi tiendita online. Si no sabes, estoy vendiendo cosméticos súper económicos, accesibles, que todo el mundo los puede tener. Así que te invito que aquí abajito está el link para que le des te gusta y veas todas las cositas que poquito a poco estoy trayendo nuevas. Así que si eres fanática del maquillaje y quieres lucir bonita, pues aquí te traigo esta propuesta con esta paleta de maquillaje que está súper linda, nada que envidiarle a esas paletas de alta gama, así que puedes lucir súper linda con productos bien económicos. Y también estoy usando este iluminador, esta paleta de iluminadores que son en crema y en polvito, y de verdad, chicas, esto es, miren el glow, me encanta, bueno, tienen que ver el tutorial para que vean que todas las cosas que yo he logrado con esto. También lo tengo disponible en mi tienda. Y este labial de la marca Mousse, que también, miren, son súper lindos, súper bellos, duraderos, no te forman pliegue, no siente los labios plegostosos. Realmente tiene una larga duración y lo mejor de todo que el precio es súper económico. Vayan a mi tienda para que vean y puedan adquirir estos productos. Los envíos solamente los estoy haciendo en Puerto Rico y Estados Unidos. Ya poquito a poquito vamos a ir internacionando la cosa, pero mientras tanto, pues ahí vamos, chicas. Así que nada, mis bellas, les invito a que vayan por un café, un chocolate, un té, un agua, palomitas de maíz, galletita, dorito, lo que tú quieras. Te relajes, te pongas cómoda para que disfrutes y veas el paso a paso de cómo yo he hecho este tutorial. No sin antes invitarte a que me sigas en todas mis redes sociales, que como siempre, en la parte de abajo están los links para que me sigan. Y si no te has suscrito, suscríbete. ¿Qué esperas para suscribirte? Para que la familia de MakeOfFam siga creciendo y seamos más y más y más. Invite a tu amiga, tu tía, tu abuela, tu prima, todo lo que tú quieras. Invítalo, suscríbete. Así que ya no hablo más, no las aburro. Relájese, cooperen y vamos a comenzar con el tutorial. Voy a comenzar aplicando este base de Jordana Cosmetics. Y pues, ustedes saben que siempre lo uso como primer de sombra. Así que vamos a comenzar a aplicar por aquí arriba. Y vamos a difuminar todo este producto en el párpado, en la parte arribita de nuestra ceja, con ayuda del dedo de nuestro amigo el dedito. Hacerlo muy bien. Vamos a pequeño golpecito en esta parte, ya que esta parte es bastante delicadita. Me gusta hacer así para ir como definiendo mi cejita a la hora de que la haga, es que se vea mucho más limpio y mucho más profesional eso. Así que vamos a seguir difuminando. Voy a estar utilizando esta paleta de la marca Clean Color Cosmetics. Es una marca de farmacia súper económica, pero créanme que la pigmentación de esta paleta no tiene nada que envidiarle a productos de alta gama. Así que voy a comenzar utilizando, la tengo disponible en mi tiendita. Voy a comenzar utilizando este colorcito como el color de transición, que es como un salmoncito. Miren qué bello. Así que voy a estar utilizándolo con una brochita de estas así tupidita. Esta es de Wet n Wild. Entonces, ese va a ser mi color de transición. Lo vamos a hacer en la parte de aquí arribita, como siempre, en forma circular. Así, vamos extendiendo. Y vamos poquito a poco hasta lograr la intensidad que desees, ¿ok? Y seguimos aquí. Hasta lograr la cantidad que tú desees. Ahora, hermosas, de esta misma paleta voy a estar usando este color, que es como un moradito mucho más oscurito. Miren qué bello está. Y tiene como pequeños destellitos. Así que lo voy a estar usando con una brochita de estas como que en forma, yo digo, bolígrafo. Estas de Elf Cosmetics. Son súper viejitas, pero son muy buenas. Y lo vamos a aplicar en la esquinita, creo que se vea bien.
de nuestro ojo. Esto es como para darle un poquito de profundidad. Este es el color que voy a estar utilizando para dar profundidad a este maquillaje, ¿okay? Y vamos a ir haciéndolo también en formita circular, pero siempre que se vea un poco más oscurito aquí y va bajando la intensidad. No sé si me están entendiendo, pero creo que sí. Y seguimos difuminando. Recuerden que el secreto de un buen maquillaje es difuminar muy. Ahora sí, bellas, este es como que lo más que me gusta de este maquillaje. Vamos a usar este cuarteto. Este cuarteto es de una marca que se llama Hope Color. Y es de iluminadores, pero te sirve tanto para ojos como para iluminar, ¿verdad? Para highlighter. Y tiene en. Los tiene aquí en cremita y aquí en polvo. Y realmente esto tiene una pigmentación que me tiene enamorada. También la tengo disponible en mi tienda, así que vayan para que chequen si les gusta. Voy a tomar el color en. No les enseñé. Sorry. Este color que es como más rosadito en crema. Y voy a estar utilizando el dedito para aplicarlo aquí en lo que sería la cuenca o la almendra del ojo. Voy a estar aplicando. Quiero que se vea bastante iluminado este área. Así, a pequeños golpecitos, chicas. Y ahora voy a sellar esa sombrita en crema con este que es el iluminador en polvo. Y para ello voy a usar una brochita plana. Voy a estar utilizando esta. Es de e.l.f. Estas brochas que tengo nuevas siempre uso las mismas, ¿verdad? Y voy aplicando. Miren, miren la intensidad. Miren qué hermoso. Yo espero que esto se esté viendo bonito, ¿verdad? Que lo puedan captar bien. Y pues aquí tenemos. Esto, miren qué chulo se ve. ¿Vieron qué pigmentación? Ahora, bella, vamos a pasar a delinear y voy a usar este delineador de Colorina, el Tattoo Eyeliner. Y este lo comparan mucho, dicen que es como una réplica de uno de Kat Von D y que dura muchísimo. Y vamos a hacer un delineado alargado. Este delineador, de verdad que para ser económico, que lo que cuesta es como $2.99, realmente dura muchísimo. Esto lo compro en farmacias. Casi siempre lo puedes conseguir si eres de aquí de Puerto Rico en la farmacia Walgreens y en diferentes tiendas que vendan la línea de Colorina. Así que aplicamos, ya hicimos el delineado. Ahora es cosa de rellenar, que no se vean huequitos ni aparte. Miren qué chulo. Miren qué bello, qué fácil. Y ahora, hermosas, en la parte de abajo voy a aplicar este color que usé como color de profundidad. Y lo voy a poner en la línea de agua de mis pestañas inferiores. Aquí abajito. Y vamos a ir como que haciendo un delineado. Y ahora vamos a aplicar rímel o máscara de pestaña. Voy a estar usando esta de Avon, que es a prueba de agua. Ya aplicamos aquí. Puedes usar también pestañas artificiales. Yo considero que si es un maquillaje para un evento de noche y eso, deberías usar pestañas artificiales, ya que estas pues le da como que un boom al maquillaje. Ay, perdón, y se ve súper lindo. Y en cuanto a los ojos, así es como queda el maquillaje. Ahora voy con el rostro y regreso con el labial. Y para los labios, chulas, voy a estar usando este labial de Amouze. Y este es un rosa así como viejito, y vamos a aplicarlo. Me encantan estos labiales.
Está súper bello, de verdad que sí. Miren qué chulo. Así queda el maquillaje.